¡Ándeme la gente!
¡Cuidado! ¡Cuidado que viene!95, alfajor punta ballena, el alfajor que está loco, pero automotor. Llega a su fin una pista brutal. En el Club Atlético Tranqueras, el Tico te entrega el ciclomotor 0 kilómetro. Además, muy pero muy buena música. La presencia de los tres comunicadores de las NFM Zenit. Más de 5.000 watts reales en potencia. Y un pasaje a Montevideo vía Estamos con el presidente, el secretario de la Federación Ciclista de Rivera, Edinson Romero, entidad fiscalizadora de esta segunda vuelta ciclista juvenil de Rivera. Primeramente queremos preguntarle sobre que nos haga un balance de lo que fue esta primera etapa y cuántos ciclistas partieron de Rivera y si llegaron todos aquí a Tranqueras. Sí, largaron aproximadamente 85 ciclistas entre las tres categorías, o sea, novicios, Codecán, 15 y 16 años, juveniles y veteranos. Llegaron todos porque algunas caídas, algunos problemas mecánicos, pero llegaron todos. El promedio, más o menos, el promedio que han hecho... Todavía, porque recién estamos... los juveniles, 1:25:59, para los 55 kilómetros, los 60 kilómetros que hay de allá acá, ¿no? Mañana, Tranqueras, Minas de Corrales. Después, Ataques, Rivera y la última etapa, Circuito Céntrico en la ciudad de Rivera. Exactamente. Nosotros pensábamos largar mañana de Tranqueras, pero por resolución inmediata de todos los delegados, a solicitud de todos los delegados que estuvieron presentando ahí, se va a largar de Parada de Medina por más seguridad, ya que en la llegada hubo unos inconvenientes acá, entonces no hubo servicio, entonces para no arriesgar los ciclistas, que son muchos juveniles, se haga mañana de Parada Medina a Mina de Corrales. O sea que podemos decir que no se va a largar de aquí la segunda etapa. No, mañana no. Los novillos largan de Parada Medina y los juveniles de Buena Unión hasta Corrales. Romero, el ciclismo, como todo deporte, es difícil de poder bancarlo, como se dice. Además es un deporte todavía más difícil. ¿Cómo se hace para subsistir y poder organizar este tipo de competencia tan linda, ya la segunda edición de la Vuelta Ciclista de Rivera? Exactamente. Bueno, como todo uruguayo, se hace a corazón, porque el ciclismo es un deporte de riesgo que practican los pobres. Sabemos que es un gasto impresionante para competir. Si ustedes ven las billetas de los ciclistas, estos juveniles, por lo menos novicios, es una billeta que se habla en miles de dólares. Entonces, pero con mucho sacrificio, los delegados,
los dirigentes del club, que poniendo plata en su bolsillo, colaboran. O sea, el ciclismo va subsistiendo y la federación, bueno, trabajamos ahí a muerte, ahí como quien dice, pero no vamos a dejar caer jamás. El ciclismo no puede parar. Y si Dios quiere, vamos a tener una buena competencia el año que viene en Corrales, pero durante la temporada va a haber muchas más. Y ya aprovechando que estamos con la gente de Tranqueras, Canal 2, hacemos un pedido a la gente tranquerense que colaboren. Ustedes tienen un muchacho que iba a participar en la Vuelta del Norte, inclusive él iba a participar representando a la Federación Ciclista de Rivera, a Antonio Dos Santos, que la gente tranquera colabore con él en la parte económica, porque nosotros sabemos el gasto que hay, no solo en la parte de mecánica, sino en la parte de vitaminas y todo lo que se gasta. Entonces la gente tranquera, que por favor, que le dé una manito a este muchacho. Es un muchacho, una persona de bien, lo apreciamos mucho en Rivera. Es una pena que la Quinta Milla no haya salido, pero en Rivera nosotros lo vamos a respaldar en todo lo que sea posible allá. La Federación Ciclista de Rivera, ¿qué otra actividad para este año tiene prevista? Bueno, ahora prácticamente se termina la temporada, pero en junio ahora viene el Congreso Nacional, donde se eligen autoridades, y el periodo de pase, pero pensamos hacer ya a partir de agosto muchas competencias ya. Romero, la última, hoy llegó la séptima etapa de la 52ª vuelta al Uruguay. Seguramente se creó un clima de ciclismo hoy muy especial en Rivera también. Sin duda alguna, nosotros la federación tuvimos el placer ahí de gestionar entre los consulados brasileños y uruguayos los permisos, y por supuesto, usted fue a Sarandí, la principal, por toda la ciudad, era a las 9 de la mañana y estaba todo lleno de gente, porque ciclismo sin duda alguna es un deporte popular. Aparte no se cobra entrada, entonces por eso que es más difícil todavía, porque no se puede recaudar, a no ser una colaboración de comercios, deportistas, de buenos deportistas que hay en todos lados, es como subsistimos, ¿no? Romero, gracias por la nota y felicitaciones, bienvenido a Tranqueras, y que sigan en esta lucha por el deporte en general y por el ciclismo en particular. No, por supuesto que estamos siempre atentos, porque yo también soy de una villa, soy del interior, también soy de Vichadero, y tengo un gran orgullo de mi pueblo, y ustedes ahora que son ciudad, por supuesto, yo no veo el día que Vichadero también pueda ser ciudad como ustedes. Felicitaciones por la nueva ciudad de Tranqueras, y mucho éxito en el futuro. Gracias, Romero. Por favor, a la orden siempre. Estamos con uno de los periodistas de TV Mundo Rivera y vamos a pedir que se presente para toda nuestra teleaudiencia de Canal 2 Tranqueras. Mucho gusto, mi nombre es Rubén Asís, trabajo para TV Mundo Sport de Rivera. Hacemos todo a lo que deporte se refiere, ciclismo, básquetbol, tenis, bochas, fútbol, fútbol salón. En sí todo el deporte riverense y también nacional. ¿Cuántos son los cuántos están en el equipo de TV Mundo Sport? Estamos contando ahora con 6 integrantes, uno que hace nota, 2, Arturo Lotito, quien les habla. Después tenemos a Gustavo Brun, es el que edita, el que es el hombre de las computadoras, el hombre que arma el programa. Vilmar Brun es el otro filmador. Y también tenemos a Fabio, que es uno que anda, cuando tenemos mucho trabajo, no dan a mano en lo que se debe a la filmación de los programas. ¿Cuántas veces por semana están saliendo? Salimos de lunes a viernes, todos los días a partir de la hora 21. Claro que ustedes no tienen programas de decir que se dediquen a un deporte solo, sino que en el mismo programa hacen blogs de todos los deportes. Sí, estamos haciendo, por ejemplo, te explico, el litoral lo cubrimos, relatamos el litoral, los...
lo hacíamos los sábados y el domingo lo pasamos en el canal, como también lo pasamos los lunes. Luego que se terminó el litoral, nosotros nos dedicamos a hacer variedad de temas deportivos, como lo estamos haciendo ahora, judo, estamos haciendo fútbol, fútbol sala, todo deporte menor, y lo estamos haciendo nosotros ahora. Vamos a dejar afuera el fútbol, que es el principal deporte. Vamos a englobar todos los deportes en un paquete, y quiero tu opinión acerca del nivel de los otros deportes en Rivera en este momento. Pienso que el deporte, dejando el fútbol de lado, el que más resalta en Rivera es el básquetbol. Tenemos a Nacional, que nos ha representado muy bien en los campeonatos que ha jugado. Es el único equipo, no digamos de Rivera, pero sí que nos ha representado dignamente en lo que se refiere a un departamento. Ahora vamos al fútbol, Copa América. Rivera se apresta a ser una de las sedes en el mes de julio. ¿Cómo está el aspecto organizativo? ¿Cómo se está viviendo en estos momentos en Rivera lo que va a ser la 37ª Copa América? Sin lugar a dudas que se ha cometido muchos errores en base de algunas personas dentro del departamento Rivera, que salieron a decir a la prensa capitalina que el estadio de Rivera no era un hecho, que no iba a salir. Luego vino gente de Montevideo especializada en eso, que dijeron todo lo contrario. Más te digo, hace dos días, cuando hicimos unas notas con el encargado de lo que es finanza de la AUF, y él nos dijo de que estaba todo solucionado y que no hubiera problema ninguno, que la Copa ya era un hecho y se iba a realizar en Rivera. Para finalizar la nota, te queremos preguntar, ¿qué le va a dejar a Rivera, no solo a la ciudad, sino al departamento, la Copa América? Yo pienso que todo, aparte de lo económico que le va a dejar, que la gente dice que no le va a dejar, pero se sabe que le va a dejar algo al departamento Rivera, y también le va a dejar un monumento que va a ser el estadio Atilio Pablo Olivera, que no solo va a servir para jugar al fútbol, como mucha gente está diciendo, sino para varios espectáculos, y así tener un ingreso de plata que en Rivera no lo tenemos. Muy bien, te agradecemos la nota. No, gracias a ustedes, y estamos siempre a sus órdenes.